voy a invitar en estos momentos. Sobreviviendo por esta circunstancia.
circunstancias de la vida, un muelle legendario que ahora está caído. Pero acá ha estado también el alcalde de nuestra provincia comprometiendo para estar en esta semana con el gobernador regional y que de una vez por todas se haga realidad, porque el presupuesto ya está en el gobierno y la transferencia también ya se dio. Muchas gracias, Karina Azuri. Ha sido las palabras de nuestra alcaldesa, la profesora Lupe Teresa León Flores. Alcaldesa, buenos días. Coméntenos un poco acerca de esta ceremonia que se ha dado cívico-escolar aquí en la plaza. Bueno, hace 92 años que se creó como distrito de Rasuri, bueno, y con su capital Puerto de Malabrigo, ¿no? Nuestra ciudad, y ahora cumple 92 años, ¿ya? Entonces, estamos acá celebrando, ha llegado también el alcalde provincial, pero ha tenido que retirarse, y acá tenemos todas las autoridades, la nueva subprefecta, juez de paz, todas las asociaciones de jubilados, el adulto mayor, todos han asistido, los discapacitados, en la cual estamos dando, ¿por qué asisten? Porque le estamos dando nosotros todo lo que ellos necesitan y requieren para poder ¿no? sacar adelante nuestra ciudad. Y hemos hecho una reseña histórica de lo que fue, de lo que es y lo que será nuestro querido distrito.